Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas de Modelos de Combate. Entonces, vamos a terminar la parte de modelos de tiro. Hablando un poco sobre defensa de objetivos, ¿no? Es decir, ya hablamos de las probabilidades de tener un conjunto de armas y que le atinen a un blanco, o con armas del mismo tipo, con armas de diferentes tipos. Y ahora quisiera hablar de defensa de objetivos, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer una serie de suposiciones. Otra vez vamos a simplificar un montón las cosas. Y lo que nos va a interesar es, bueno, nos están lanzando algún tipo de proyectil, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Y tenemos alguna forma de interceptar esos tiros de proyectil, ¿no? Los artefactos que usamos para interceptar esos tiros, les llamamos interceptores de forma genérica. Son armas que repelen el ataque. En última instancia podrían ser escudos contra proyectiles no balísticos, ¿no? Entonces, hay dos preguntas ahí que podemos hacer. Una es, ¿cuál es el óptimo de esos interceptores para una línea de defensa? Y segunda, ¿cuál es la probabilidad de supervivencia? Si sabemos algunas cosas de los tiradores, ¿no? Entonces, vamos a abordar esas dos cosas hoy y pues bueno, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, estamos hablando de defensa de objetivos. Vamos a llamarle interceptores. Son armas que repelen el ataque. Entonces pueden ser desde escudos, ¿no? O sea, tienes una serie de tiradores que tienen armas de flechas, por ejemplo, que podrían ir a caballo o ser una especie de infantería fija, y estos lanzan a un objetivo que tiene su línea de interceptores, que en este caso son escudos, ¿no? Una línea de escudos romana, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes aquí los proyectiles, las flechas van a ir a dar a los escudos y solo algunos van a poder llegar a sus objetivos, ¿no? Ahí está. O podríamos estar pensando en proyectiles balísticos y por acá unas armas más pequeñas que interceptan su trayectoria de estos proyectiles balísticos, ¿no? Bien.
Entonces, la naturaleza del arma no, de momento no nos interesa, solo la función general que es repeler el ataque. Entonces vamos a suponer otra vez que estamos defendiendo un objetivo y tenemos varios atacantes. Idénticos, ¿no? Idénticos con la misma probabilidad de aniquilación, con la misma tipo de arma, con el mismo tipo de tiro, etcétera, ¿no? El mismo número de tiros y demás. Entonces, vamos a suponer que hay T atacantes que tienen prueba de aniquilación. P igual a 1 menos Q, y esta Q entonces es la probabilidad de fallar el ataque, ¿no? Hay un defensor con S interceptores. Con prueba de aniquilación, Ro. Entonces, acá es, por ejemplo, en el caso que los interceptores se usan en un solo salvo. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No? Si, no sé, la línea de defensa es esta, quisiéramos distribuir los interceptores, ¿no? S interceptores, para T, por acá están los T atacantes. No están tan cerca, pero los vemos distribuidos espacialmente. Y entonces lo que quisiéramos es dejar una distancia fija entre cada uno de los interceptores, de tal forma que nos tape de los T atacantes, ¿no? Entonces vamos a tomar K igual a la parte entera de S sobre T. Es decir, que S es igual a K. T más algún residuo. Y lo que vamos a tener, pues vamos a poner nuestros interceptores por acá, ¿no? Pongamos unas catapultas que avientan unas vacas esféricas, ¿no? Los defensores son caballeros de Monty Python. Y desde luego las vacas son esféricas. Ok. Y demás, ¿no? Entonces se ponen de forma regular, ¿no? Haciendo un mallado regular, digamos, de la línea de defensa. Salvo. En ese salvo se tira contra los se tira K interceptores, ¿no? Entonces en el primer salvo se tiran K interceptores. Y en el mejor de los casos, dan o su sí, van a dar a T menos
R atacante, ¿no? Y R, R atacantes restantes se, ¿cómo se dice? Se tratan de alcanzar. En el siguiente salvo. ¿No? Ok. Entonces, vamos a llamarle Q a la probabilidad de fallo. Entonces Q de S y T, ¿no? Con T atacantes y S interceptores, pues va a ser 1 menos la prueba de que ¿no? Esta prueba de aquí es la prueba de que fallen los enemigos, los atacantes. Y esto de aquí es la prueba de que K veces fallen los defensores, ¿no? Por a la I menos R. Y esta de acá es la prueba de que fallen los atacantes una vez más. Y que los defensores fallen hasta el K más 1 R veces, ¿no? Entonces, siempre podemos tratar de aproximar la Q. Entonces, la Q la vamos a tratar de aproximar suponiendo que podemos tomar posiciones o puestos, ¿no? De defensa. No enteros, ¿no? Entonces, tomamos este cociente y la Q de S y T la vamos a aproximar con 1 menos P por 1 menos Rho a la S sobre T, todo a la T, ¿no? Entonces este S sobre T nos da un salvo, ¿no? Y esta T pues, nos da cuántos salvos podemos dar. Ok. Ahora, la otra cantidad que nos interesa se va a llamar Fn de S y T. Esta es la probabilidad o el máximo de la prueba de supervivencia. Para N estaciones o puestos. Y interceptores. Perdón, S interceptores y T atacantes, ¿no? Entonces, la F sub N de S y T es el máximo sobre unas X que van por debajo de S y por arriba de 0 de la esperanza del FN menos 1 S menos X. Ok. Entonces, si nos quedamos sin estaciones, ya los interceptores que quedan son irrelevantes, ¿no? Ya no hay oportunidad de usarlos.
Y para completar esta expresión, vamos a dar una para F0, S y T, que va a ser 1 menos la prueba de fallo en T intentos. Ahora, si aún nos quedan puestos de defensa, es decir, si N es mayor que 0, entonces, la asignación de X interceptores al salvo que se va a disparar deja Y atacantes, ¿no? Entonces, X interceptores, van al salvo y quedan Y atacantes. ¿No? La estrategia en todo caso es usar la FN para calcular las FN posteriores, ¿no? Es decir, hacer algún tipo de recursión. El número de salvos que vamos a tener en alguna de estas situaciones se deduce de consideraciones geométricas, es decir, cuánto espacio tienes para acomodar interceptores en cada salvo. Y ya, ¿no? O sea, esa es la consideración importante. Ok, entonces vamos a suponer que tanto los atacantes como el objetivo son móviles, ¿no? Entonces piensen ustedes en el juego Space Invaders, ¿no? Tienen ustedes unas navecitas, unos especie de extraterrestres o de naves extraterrestres que van a ir bajando hacia un nivel basal, y en el nivel, cerca del nivel basal, tenemos nuestra navecita que tiene que dispararle estas cosas y esconderse de los ataques, ¿no? Por acá está ese, por acá tenemos otro así y demás, ¿no? Y entonces estos de aquí, cada vez que tiran un salvo, van a avanzar. Este puede avanzar varias veces durante el salvo, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que se aproximan uno al otro con velocidades constantes, ¿no? Entonces digamos que B mayúscula es la velocidad de los interceptores. Y la distancia delta no, entre tiro y tiro se van a ir acercando con una distancia delta, ¿no? Y vamos a llamarle U a la velocidad de los atacantes. Y T al tiempo. Y R es el rango del arma. Perdón, de los interceptores. Que no es exactamente lo que nosotros llamamos rango, sino un alcance, ¿no? Un alcance de los interceptores. Y entonces la intercepción se da en el tiempo R sobre U más B. Y entonces U más B es la velocidad relativa a la que los interceptores están en el rango de disparo, que el rango de disparo va a ser RB sobre U más B, ¿no? Entonces vamos a llamarle alfa a B sobre U más B.
Y entonces el rango va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y este rango va a ser proporcional mediante alfa a r menos la distancia delta. Y entonces r en el n más 1, perdón, aquí pongamos la t acá abajo. R en el n más 1 es igual a alfa n rt menos la distancia delta por 1 menos alfa y 1 menos alfa a la n. Esto para las n mayores que 1, ¿no? Para la n igual a 1, pues lo fijamos como condición basal. Y el resto lo podemos hacer recursivamente, ¿no? Y bueno, para finalizar esta sesión, vamos a pensar en lo que se llama defensa bayesiana. Que en general, los rollos bayesianos son interpretaciones estadísticas donde ya no nos importa mucho la existencia de sesgos y que de hecho pues vamos a tratar de sesgar la información lo más posible de alguna manera, ¿no? Obteniendo alguna información. Entonces, vamos a llamarle N al tamaño. Y n es una variable aleatoria que, además de todas las cosas, tiene la propiedad de que conocemos su distribución, ¿no? Entonces nosotros conocemos n, digamos, se describe como algo, con alguna distribución con uno o dos parámetros, ¿no? Digamos alfa, digamos, no sé, gamma epsilon, ¿no? O con un solo parámetro, o no sé, pero el chiste es que conocemos la distribución, ¿no? Entonces, si tenemos más interceptores, pero cada uno con la misma probabilidad de aniquilación rho, pues nos basta conocer cuando la cantidad de interceptores es mucho más que la cantidad de atacante, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos MI interceptores, con la I menor igual que N mayor igual que 1, y entonces queremos, si esto lo planteamos como un problema de optimización, lo que quisiéramos es maximizar la F de S y T, ¿no? La probabilidad de supervivencia con M, ¿cómo se dice esto? M restricciones, ¿no? Que las podemos escribir como una suma de restricciones, ¿no? Son las restricciones. Igual a alguna cosa, ¿no? Menor igual que alguna cosa, y entonces la QI la vamos a poner como una prueba condicional, ¿no? De que n sea mayor o igual que i, dado que la n es mayor o igual que i, ¿no? En este contexto, la probabilidad de supervivencia
lo vamos a poder escribir como f de si, y esto va a ser 1 menos la prueba de fallo de entrada. Pero nosotros tenemos más información que eso, ¿no? Ese es el punto de todo el rollo bayesiano. Hay más información que sesga el cálculo de las probabilidades. Entonces esto es más QI veces el máximo, tomando sobre las X, 1 menos P por 1 menos Rho a la X por F en S menos X y más 1. ¿No? Tomadas las X en este conjunto. Y bueno, entonces esta parte es una información a priori que se tiene, y eso de alguna forma va a sesgar la información que tenemos, ¿no? A ver, aquí déjenme hacer más chiquito esto. Esto por la F de S menos X y más 1. Tac, tac. Ok. Entonces, bueno, con esta parte terminamos nuestra discusión sobre tiros. Igual y nos falta hacer un poco de más cómputo, pero lo podemos retomar más adelante, ¿no? Entonces, con lo que vamos a empezar la siguiente sesión es con modelos en ecuaciones diferenciales. Vamos a jugar a las leyes de o a los modelos tipo Lanchester. Pero bueno, por hoy dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.